nombre es Fanny, y soy esposa de Beli. ¿Y cuántos años tienes viviendo aquí en Baja California Sur? En Baja California, 3 años apenas, nada más. Fanny, ¿cuáles son tus funciones aquí en la huerta? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu rutina cuando estás aquí en la huerta? Ah, cuando estamos aquí, pues alimentar a los animales, principalmente a las gallinas, ayudar a limpiar las matas de mango, cuidarlas, regarlas y las otras matas que también tenemos, ¿no? ¿Qué otros huertos tienes? ¿Qué otras plantas tienes? Tenemos sembrado caña, plátano, tenemos limones, tenemos ¿cómo se llama? Granadas. Es que, bueno, por los términos luego que aquí se ocupan se me olvida lo que es. Pero bueno, acá le llaman limón dulce. Es la lima. Limón real. Limón real, sí. Exactamente. El limón real. Y ¿cuánto más o menos tienen cuánto producen? ¿Cuántos árboles tienen ahorita aquí en su huerta de mangos? De mango son alrededor de unas 200 plantas. ¿Esas ustedes las compraron o las han ido reproduciendo? No, las hemos comprado. Sí, hay programas de apoyo, te las dan a un costo más bajo y así es como las hemos adquirido. Creo que uno de los grandes retos de la agricultura en estas zonas áridas es el acceso al agua. Sí, así es. Entonces, ¿cómo ustedes han resuelto el asunto del riego y del agua para mantener la huerta? Pues principalmente se toma de la sierra el agua, de los arroyos de la sierra, y de ahí se distribuye, ya que mi esposo pertenece a un grupo de productores y de ahí les dan cierta cantidad de agua para ellos. Y aquí en el terreno pues tenemos almacenamiento, una pila, bueno, dos pilas, que son con la que mantenemos el riego. ¿Se trae el agua en manguera desde el arroyo? Sí, así es. ¿Más o menos como cuántos kilómetros tiene que recorrer el agua para llegar hasta ustedes? 12 kilómetros. Oh, es una gran inversión. Entonces no tienen problema de abastecimiento de agua. Hasta ahorita no han tenido ese problema. No. Solo cuando hay, bueno, que se corta el agua y quiera revisar la manguera, por que le entra aire a la manguera, o pues como le digo, ¿no? Los cortes principalmente. De que se rompe la manguera, algunos animales la muerden, los coyotes y eso. Entonces se repara y ya, pero es como que nuestro principal problema. ¿Y tú sabes cómo se organiza la distribución del agua? Porque diario a todas horas tienen agua, ¿o hay un mecanismo de distribución del agua entre la comunidad? Sí, hay un mecanismo de distribución. Le digo que es un grupo de productores y cada determinados días nos dan a nosotros el agua. Y otros días, pues obviamente para otras huertas. ¿Y cuánto más o menos producen ustedes de mango en la temporada de producción? Pues como decía mi esposo, son jóvenes nuestros mangos, o sea, realmente este es el primer año que tenemos cosecha. ¿Aproximadamente cuánto pudo haber sido? No sé, unas... 2 jabas por árbol. Ok, ¿y todo el mango que ustedes producieron esta temporada va a ser para la producción de dulce o vendieron el fruto? No, fue para producción, para consumo propio ahorita, porque no nos daba para venderla. Pues se aprovechó en eso, en dulce de mango y en la producción de orejones, que es otro derivado del mango, ¿no? ¿De esta misma variedad hicieron orejones o es el orejón tiene otro tipo de mango? No, hicimos de este mango también. Pero el mango criollo también, que es el que tradicionalmente se ocupa. Pero ahorita, pues como no tenemos criollo, pues ocupamos